El peor momento histórico que estamos viviendo es la Fuerza Armada que nosotros tenemos, que son lambones, porque la Fuerza Armada de nosotros, casi la mayoría, desde general hasta cabo, son chupa media, viven lambiendo y son verdaderos lambones en este país. Graben lo que están grabando, graben. Todos estos lambones que nosotros tenemos, y perdón esa palabrita que a mí no me gusta utilizarla, pero lo voy a utilizar hoy. Todos estos lambones, funcionarios políticos que nosotros tenemos, toda esta gente que se vanaglorian de que ay, qué sé yo qué. La Fuerza Armada. Ahí pongo que nadie le gusta hablar de la Fuerza Armada. Yo voy a hablar hoy de la Fuerza Armada. Desde el 1844, cuando se independizó la República, un papel que se hizo, que fue nuestra independencia, que la hicieron los muchachos, los jovencitos, Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella. Mella era el de la clase más rica, poderosa del país. Mella. Repito. Mella. Muchos creen que era Duarte, que era el muchachito, que mira qué bonito llegó este amigo. Peluche. Que este peluche parece, este es Poppy. Mira qué hermoso. Enfóquenmelo para que ustedes vean. Qué peluche. Pero mire la corbata que trajo, rosada. Eso es no, eso es como morado, jefe. Eso es como bienvenido, un metamensaje. No le diga así que es morada. Dile que es rosado. Que, para no ofenderlo. No genera morada. Mire la camisita también. Mi general, ¿cómo se siente? Sí, bien, gracias. ¿Dónde tú estabas, mi? ¿En una fiesta? No, estaba llevando a la niña al colegio. Usted sabe que le toma un proceso. Mire el celular rosado también. Hay que chequearlo, este hombre. Aquí está la pluma. Bienvenido, país, República Dominicana, tu espacio estelar, candela pura. La madre de la comunicación y la primicia solo la pueden manejar en este espacio. Aquí podemos brindar las informaciones que ustedes necesitan saber en todo el entorno noticioso político y todo lo que acontece en la República Dominicana, con un solo objetivo: decir la verdad, pésele a quien le pese y carga a quien carga. Aquí emitimos los criterios que otros temen comunicar. Bienvenido cada uno de ustedes y a los redentes que nos observan a nivel internacional y a nivel local, y la bienvenida general que está aquí. Lo que van a caer, Luis, son lo de la operación Halcón. Esos son los que van a caer. Lo que ¿cuál es lo que provocó? Lo que se va a caer. Lo que se cayó, porque sí, no hicieron nada. Cayó, sí, no hicieron nada. General, adelante. Yo lo voy a entrar una vez. Sí, yo sé que usted está hablando. Dale. Ponme el gráfico, por favor, dame el favor. ¿Qué usted piensa de esa estructura? De esa estructura supuestamente criminal y encargada del narcotráfico a nivel de la ciudad de Santiago, toda esa zona norte del país, que lo están mencionando en unos casos de una llamada a la procuradora y así viceversa, pero la mayoría de esos están presos también, desde la cárcel, desde que pudieron hacer eso. Pero yo, cuénteme y dígame usted su opinión. Ese organigrama que tú trajiste y lo pusiste ahí porque era el pueblo dominicano. Son dos organigramas que hay. Primeramente, eso no se dice. Eso no se enseña. No. Eso se guarda. Y la gente de inteligencia hace su trabajo con eso. Pero ya todo el mundo sabe. Todo el mundo, todo el país entero lo sabe. Y tú es que estás suelto y ahí puedes salir corriendo. Ah, ¿cómo es? Tú es que estás suelto. No, ellos pueden buscar otra gente entonces ahora. Como ellos están identificados, están presos algunos. Te buscan otra gente para que hagan el trabajo que tienen que hacer. Óigame, eso es una cosa. Por eso que yo digo que este es un globo de distracción. Desde que yo vi un helicóptero que andando Jenny Berenice, yo digo, esa muchacha no puede arriesgarse a eso. Están dando, yo que para mí particularmente, lógicamente, ella tiene su derecho, lo hace como ella quiera. Pero yo creo que en este momento estelar que ellos están jugando ahora mismo, que se concentren más en la justicia, en los tribunales. Entonces, ¿por qué uno toma
países con mucho más experiencia y con mucho más casos graves. Los fiscales no hacen eso. Tú no ves un fiscal de Estados Unidos que gaviaba un helicóptero. Tú estás loco. ¿Usted cree que los casos se le están cayendo y ellos están entretenidos? Lógicamente, ahí es que está todo. Ahí es que está todo. Que se sabía que se iban a caer. La mayoría de los casos. La mayoría de los casos. Y yo decía nada más, esto es una pantomima. Porque el sistema no aguanta eso. Ahora, yo quiero hablar, cuando tú viniste y llegaste con tu parafernal, y te felicito por la media morada también, o rosada. pero el hombre anda ahí de PLD. Más combinado con la caja fuerte. No, bueno, más combinado con la caja fuerte que se llevó la fiscalía. No, la próxima vez me siento en la otra quinta. Ay, ay, ay. Entonces, general le cogió miedo. Ahora vamos. Está bien, vamos al grano. Señores, yo estaba hablando de lo que yo estaba diciendo, que esto es importante y el pueblo dominicano que me presta atención. En este país, y me gusta hablar de las élites poderosas que controlan todo en este país, y que lo han controlado todo y lo van a seguir controlando. Esas siete familias que tienen un número aproximadamente de 0.5%, 35% de la clase, de otra clase, son tres clases. Ese 0.5% es que tiene control absoluto de este país. En todos los sentidos. Estamos hablando de los magnates. De esa familia. Esa familia. Vicini. Lo voy a poner. Que es absoluta en este país. ¿Son amigos suyos, general? Sí, son. Yo no conozco a ninguno. No he tenido el placer y el gusto de conocerlo. Lo he visto por los periódicos. Y he estudiado desde que ellos vinieron, el primer vecino que vino aquí. Pero oigan bien, dominicano. Todos, ese 35%, tiene recursos otros, no tan grandes como esa élite. Y hay el resto es 70% restante. Es aproximadamente, oigan bien, el 90% de la población. Ese 90% de la población que está jodida en este país, que no tiene educación, que no tiene salud, que no tiene con qué comer, que no tiene trabajo. Voy a repetir, 0.005% son los jefes de este país. 35% aproximadamente tienen alguito, tienen con qué comer, con que ver televisión, con que tener un aire acondicionado, y el otro 90% no tiene nada. En ese 90% está la gran mayoría de nuestra Fuerza Armada. Repito, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Desde que fue creada la Fuerza Armada, esa élite que ustedes ven hoy existía allá. Había un hombre que se llamaba Tomás Bobadilla. Ese hombre controlaba todo, y es el hombre que, cuando los muchachos deciden independizar este país, hace un manifiesto, y ese manifiesto lo lleva y se lo lleva sin consultarlo con los otros, mella, y se lo presenta a Tomás Bobadilla, un tiburón de agua profunda. Él viene y corrige el manifiesto. Repito, para que me entiendan los dominicanos. Corrige el manifiesto y se hace dueño de que él hizo ese manifiesto. Y eso es falso, de toda falsedad. Él no fue que lo hizo. Pero ¿qué pasó? Cuando se crea la Fuerza Armada Dominicana, la crea un hombre que se llama Pedro Santana. Pedro Santana era un trepador que se casó con una mujer rica, atera, que se le había muerto el marido. Y ese dinero lo manejó él. Pero él creó la Fuerza Armada y puso en llave el compadre, todo él. Todos los lambones de él. Y ahí es que quiero pararme, en el lambonismo. Porque oigan bien, dominicano y dominicano. El peor momento histórico que estamos viviendo es la Fuerza Armada que nosotros tenemos, que son lambones,
Porque la Fuerza Armada de nosotros, casi la mayoría, desde general hasta cabo, son chupa media. Viven lambiendo. Y son verdaderos lambones en este país. Lambones de los ricos. Cargándole carrito en los supermercados. Y un jefe, ay, qué bien le queda esos zapaticos, jefe. Y qué bien le queda ese jaquecito, jefe. Es así que viven. Para conseguir puestos y conseguir. Y así mismo en la policía también. Porque este país es de lambones. Así es. Hay que entenderlo. Y se ha vivido de ese lambonismo. Y todo, absolutamente todo. Yo quiero que ustedes vean a los presidentes cómo tratan los guardias. Ay, jefe, todo lo que hacen se lo aplaude. General, y todo está bien. Entiende usted que, hablando del tema de la corrupción, el narcotráfico y todo eso, nos vamos a remontar al caso de César el Abusador. Y en una declaración ofrecida por el procurador actual en ese entonces, Domínguez Brito, dijo en algunos programas de televisión que no podían capturar a César el Abusador porque había una conexión muy fuerte con el gobierno. En ese entonces. En ese entonces. Sí. Que César estaba muy conectado con el gobierno. Pero salía con fotos con todo el mundo. Entonces, ¿usted cree que existía corrupción cuando Domínguez Brito? ¿Y qué usted cree si hay que someter a Domínguez Brito? Yo no tengo las informaciones que pueda hacer eso. Ahora, yo lo que estoy seguro, que hay un caso donde tiene que ser llevado a la justicia ese caso. Y él era procurador. La droga del DICRIM. Yo no sé si usted se recuerda. La que se robaron de DICAN. De DICAN, sí, perdón. DICAN. Sí. Esa droga la vendieron en un parqueo de un banco de este país. Y ni siquiera el banco lo llamaron. Y eso es conte en expediente. ¿Cómo que la vendieron en un parqueo de un banco? De un banco. La droga en el banco, ellos sacaron un cuarto y pagaron la droga y se llevaron la droga del banco. Fue sacar el dinero del banco. Y en el mismo parqueo hicieron el negocio. ¿Y quién era el procurador? Domínguez Brito. Y no se investigó. Y todo se quedó así. Y yo te voy a decir más, yo voy a ir más lejos todavía. No me voy a meter en droga. No, es un tema que está en la paleta. No, pero yo tengo. Porque ese tema va a arrojar otra pregunta. Pero yo te voy a decir esto, que es más grave. ¿Cuánta gente hay acusada, condenada en el caso de Odebrecht? ¿Cuánto hay dominicanos? Dos personas nada más. De los 92 millones de dólares entraron los bancos, cuatro bancos. Repito, cuatro bancos trajeron eso. Cuatro. Para sobornar a diputados, senadores, cayeron presos, los soltaron. Ahí están jefeando. Ahí están eligiéndose. Yo he visto uno que sale ya en pancarta grande allá en la capital. General. Diga el nombre. Bueno, pero todo el mundo sabe que Pacheco estaba metido en eso. Pero Pacheco está aspirando a qué, a diputado. Yo no sé, estaba en una vaina que si yo. Eso no es muy serio. Pero para que ustedes. Oye, no me interrumpa, por favor. Ustedes meten esa cortapisa y yo me distorsiono porque quiero decir las cosas como son. Él fue acusado con un retejerla de gente. ¿O no? Pero yo no quiero quedarme en Pacheco. Yo quiero saber a quiénes condenaron. A dos personas. A Ángel Rondón, que dicho sea de paso. Anda ahí como bebiendo romo. No es eso, no. Que beba su romo. Que se divierta, que está afuera. Bien eso. Bien hecho. Ahora, yo lo soporto a él. Porque él le ha dicho una verdad que nadie se la puede refutar. A mí me condenaron. Pero dígame quién yo soborné. Porque hay que decirle a este pueblo, a este país, condenamos a uno, ¿no? ¿Verdad? Le metimos una sentencia. Y la gente que sobornó, ¿quiénes son? Y él lo dice, ¿cómo me van a condenar? Me dice, porque tiene que buscar a los acusados que me excusen a mí o que prueben que yo le entregué dinero. Y no, lo cogieron a él de pendejo.
de condón lo cogieron. Ese es el lambonismo que yo estoy hablando. Es un lambonismo que hay. ¿Y quién más? Díaz Rúa. Dos personas. Y todo eso cuarto, ¿a quién sobornaron? Porque fue soborno de Odebrecht. Y no se quiere hablar del soborno. Entonces, venimos aquí y entonces hacemos esta parafernalia, este globo de ensayo de un show para el pueblo de Santiago. Una fiestecita en el aire. No fue en Santiago solo. Y, no, espérate. Vamos por parte. Vamos aquí a Santiago. ¿Por qué Santiago? Usted no se ha puesto a pensar. Los numeritos del PRM aquí en Santiago no dan. Es el problema que hay aquí ahora. Ay, así es. Vamos a decir la verdad. Entonces, yo digo, una operación halcón, hagan otra, hagan una de Gavilán. Una, águila. O, pica pica. O, se le han puesto las águilas, se ha hecho mejor. Está bien, pero oye esto. Vinculado con las águilas. Oye, vuelvo otra vez a Odebrecht. Entonces yo quiero saber, yo quiero ver a Jenny Berenice. Amiga suya. Sí, en llave. Investigando a profundidad todavía Odebrecht. Allá soltaron a Odebrecht. Allá Odebrecht pasó. Pero general, no, agréguele agua ahí a los tucanos también. Agréguele agua. Pero, no, ya, eso también se limpió. Sí, ya eso, que le agregue algo ahí. Se enterró también. Eso. Hubo un manate ahí, administrador de la presidencia, que no sobornó, no compró, no hizo nada. No, el reaseguro de los turcanos, además, con eso. El tribunal revocó 21 millones de dólares. Wow. Cada avioncito de eso. Y un radar que lo compraron 50 millones, sí. Todavía no aparece. ¿Cuántos años hace de eso? No, no, yo lo que quiero saber, que en vez de venirme con un helicóptero, andar y dar un paseíto, o volar el día entero por encima de Santiago, que se vieran sentados a buscar su cuarto, que el pueblo lo quiere, que son del pueblo. Entonces, ese es el lambonismo que está acentuado desde 1844. Todos los guardias, ustedes saben esos ricos que yo mencioné, porque usted me interrumpe y ahí yo quería puntualizar, pero ustedes no quieren que yo hable de eso, de los ricos. Yo voy a hablar, hoy voy a hablar.